Bitcoin ya se está recuperando. La pregunta que todos tenemos es que eso ya fue la última vez que hicimos esta pequeña sacudida y vamos ahorita para la luna, o simplemente vamos ahorita a respirar un poco y vamos más para abajo. Sobre eso voy a hablar hoy en este video. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrick, soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable como un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Hoy voy a hablar en este video sobre el Binance Chain y también sobre la moneda BNB, sobre un gigante que también está ahorita listo para invertir grandes cantidades de dinero en Bitcoin. Voy a hablar sobre las ballenas y qué hicieron las ballenas ahorita en ese tiempo cuando hemos visto esas bajadas impresionantes. Voy a hablar sobre una nueva persona muy, muy, muy famosa en el mundo del fútbol americano que ahorita también están sacando su NFT. Voy a hablar sobre Ripple y sobre algo que está pasando en este momento. Y por último, voy a hablar sobre un proyecto que me impresiona mucho, sobre Akash Network, algo que sin duda alguna no nos puede pasar por alto. Empezamos. Bitcoin ahorita actualmente negociado en 57.433 con una subida de 1.83%, la dominancia 56%. Creo que ya no la vamos a recuperar, aunque desde ayer y hasta hoy no se ha movido mucho. Ethereum también con una recuperación 2.49%, ya otra vez por encima de 2.000, había bajado por debajo de 2.000. Ahorita 2029, Binance Coin otra vez por encima de 400. Voy a hablar ahorita de Binance Coin. Ripple, ADA, Litecoin, todo con subida. Polkadot, $40, una subida impresionante. Solana, VeChain, Kusama, muy bien. Tron también, eGold, Crypto.com y Holochain. Chiliz con muy, muy buena recuperación. Theta en números rojos todavía, un poco ha bajado. BitTorrent, Monero, Stellar, Algorand. Pues creo que un día bastante, bastante bien para todos que están invirtiendo en criptomonedas, porque casi todo ha subido con unas pequeñas excepciones. Mira, el Binance Smart Chain, fíjate bien lo que te voy a decir, tiene 200% más operaciones que Ethereum. Y tú sabes, Ethereum era el rey indiscutible en este mundo de los smart contracts, de los blockchains que permiten a otros proyectos montar su sistema encima de su mismo sistema. Entonces, por los altos precios de gas, mucha gente ya se han molestado y han buscado otras soluciones. Polkadot y Binance Smart Chain ofrecen unas soluciones para esos altos costos de gas. Entonces, muy interesante, 200% más que Ethereum tiene el Binance Smart Chain, y obviamente eso va a beneficiar inmediatamente a Binance Coin, BNB. Mira bien BNB, yo estoy seguro que BNB puede subir hasta $2,500, está actualmente a 400. Aquí, otro gigante, Millennium Management, está pensando de invertir una gran suma en criptomonedas, en Bitcoin. De hecho, este fondo de inversión maneja 48 billones y aquí están diciendo claramente, aquí todas las instituciones grandes, fondos de inversión grandes, billonarios, están hablando de Square, BlackRock, Stan Druckenmiller, Bill Miller, MicroStrategy, Stonebridge, PayPal, Tesla y también obviamente Elon Musk. Ahora están invirtiendo en Bitcoin y más y más y más gente van a invertir. Ayer te dije que el número de Bitcoins que salen de los exchanges se hace más grande, todos los días la gente está sacando sus bitcoins y entran más y más gente. Ahora vas a preguntar, oye, pero ya tenemos una enorme corrección, el precio baja. Eso es lo que te quieren hacer creer, voy a hablar sobre eso. Pero para que tú veas, por eso hago este programa, para que entiendas
realmente el juego. Los grandes no venden sus bitcoins y no están causando una bajada de precio por su miedo. No, eso le hacen creer a la gente entra en pánico, venden, pierden su dinero y dicen, ay, ya no quiero saber nada de bitcoin. Y las ballenas y las grandes instituciones que a lo mejor pueden hacer una jugada juntos, compran esos bitcoins a centavitos. Y aquí te doy la prueba. Ayer, 476 millones de dólares en una hora. En una hora, medio billón, imagínate, medio billón entró a Binance para comprar bitcoin. Cuando tú a lo mejor estabas en tu casa pensando, vendo, no vendo, o te metiste en una posición apalancado porque está tan rico, ganaré doble, triple, 5 veces, 10 veces, pero quedaste liquidado, perdiste tus bitcoins, ahora terminaron, ¿dónde? En las billeteras de las ballenas. Medio billón de dólares compraron allá. Ahora pregúntate, ¿por qué ellos compran medio billón de dólares en bitcoin el día de ayer? ¿Piensan ellos que el precio va a bajar más? ¿Alguien? ¿Alguien? No, yo creo que lo compraron porque piensan que estuvimos ya donde nadie más va a vender, nadie más va a aceptar más precios más bajos por su bitcoin. Aquí, Tom Brady, a lo mejor tú no lo conoces, es un quarterback de equipos de fútbol americano en Estados Unidos. Ha ganado varias veces, yo creo que 4 veces ya el Super Bowl, y él va a sacar su propio NFT. Entonces estás viendo que más y más y más personas están entrando, famosos, que obviamente generan un gran interés, y la gente dice, ¿NFT? ¿Qué es eso? ¿Criptomoneda? ¿A poco Tom Brady está dentro de eso? Pues entonces tiene que ser bueno. Entonces creo que estamos ya creando la burbuja, pero tranquilo, todavía nos queda un poco de tiempo. Ahora, Ripple, 209 millones de Ripple fueron cambiados, fueron transferidos entre Binance y otros top exchange. Entonces, 209 millones, pues tampoco es tanto, porque Ripple hace unos días atrás costaba 50 centavos, no son 100 millones de dólares, ¿no? Aquí, Whale Alert, un canal en Telegram que yo también estoy siguiendo, que te informa sobre esos grandes movimientos, lo había anunciado. En fin, yo quiero que tú prestas atención un poco en Ripple. Tú sabes que a mí no me gusta para nada Ripple, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no es una criptomoneda, no nos ofrece la seguridad, la independencia, la descentralización que buscamos en criptomonedas. Sin embargo, estás aquí, estás viendo mis videos, estás suscrito a mi canal, ¿por qué? Que quieres ganar dinero. Y por cierto, si no estás suscrito, es buen momento de suscribirte. Activa la campana también para no perderte ninguno de mis videos. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Están ahorita apostando de que Ripple XRP va a ganar la demanda que les pusieron en su contra. Por eso los americanos ya no pueden comprar ni vender. Imagínate, ninguna persona en Estados Unidos puede comprar o vender legalmente Ripple, porque todos los exchange lo delistaron. Aun y cuando ahora tenía un enorme pan. ¿Sabes qué pasa? Si ellos ganan esta demanda, y también en Estados Unidos otra vez los van a listar en los exchange, ¡pum! Para la luna. Ojo, tú sabes que nada de lo que te digo es un asesoría financiera. Yo no soy asesor financiero, soy un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que también puede pasar lo opuesto. Puede ser que pierden esta demanda y pues vamos para abajo. Yo me he asegurado una bonita cantidad de Ripple y la voy a mantener en mi portafolio para ver qué pasa. Ok, quiero hablarte de Akash Network. Y hoy, por pura casualidad, visto esta criptomoneda y este sistema. Mira, fíjate qué hacen ellos. Akash Network está atacando un mercado súper mega, enormemente grande, que está dividido entre muy pocos jugadores, que es el cloud storage, es el, ¿cómo se dice? En la nube, ¿sí? Guardar documentos en la nube. Es un enorme mercado y realmente los grandes jugadores aquí son Amazon Network, Google y Microsoft, que tienen casi, yo creo que 95%, aquí lo había leído en algún lado, de los
del mercado. Entonces, un equipo de Google, si bien me acuerdo, se separó de Google y hizo aquí su propio proyecto. Entonces, ellos ofrecen storage, guardar documentos, datos en la nube por un precio mucho, mucho, mucho más económico y tienen una criptomoneda. Fíjate, y tienen también un modelo de staking y de un nodo validador. Voy a hacer un video sobre eso. Por lo pronto, yo voy a tratar de conseguirme un poco de esas monedas. 6.87 cuestan actualmente. Yo estaba checando en los últimos 30 días. No han aumentado mucho de precio. Sí, sí, más o menos. Mira, estaban aquí a 5.29 y ya subieron hasta 7.70, actualmente están en 6.87. Entonces, yo creo que sería interesante. Voy a hacer un video, voy a hablar exactamente sobre lo que hacen ellos. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Aquí abajo encuentras un enlace donde encuentras todas las cosas que tú necesitas. Nuestro grupo de trading, de swing trading, de scalping. Encuentras exchange que te ofrecen bonos para tú registrarte. Encuentras mi grupo en Telegram, todos los grupos de Telegram donde tú puedes entrar y tener contactos con otros, o simplemente escuchar la información que yo más periódicamente que aquí en YouTube estoy publicando. Ahí escribo solo yo, ninguna otra persona. Entonces, hoy, más tarde, voy a hacer también un video de análisis de Bitcoin, de Ethereum, de la dominancia y de algunas monedas que veo interesante. Espera este video, activa la campana para que ya no perderte ninguno de mis videos y déjame un comentario. Aquí también encuentras el enlace donde tú puedes participar en un concurso para ganarte $250 en Bitcoin. Nos vemos en el próximo video. Chao.